Científicos del Centro de Tecnología Nanofotónica de la Universidad Politécnica de Valencia han desarrollado una nueva forma de controlar la dirección de propagación de la luz guiada. Con ella se abre la puerta al control de forma eficiente, compacta y a alta velocidad de la dirección de propagación de luz en guías de onda y fibras ópticas. El movimiento circular de cargas cercano a una superficie metálica permite que la luz se propague sobre la superficie en una dirección determinada por la rotación de las cargas. El efecto es similar al de un molino de agua. Esto es una superficie de un metal y la altura de esta superficie representa la acumulación de cargas en el metal. Entonces aquí tenemos dos cargas girando circularmente, que sería el dipolo, circularmente polarizado, y vemos que las ondas de superficie en este metal, que se llaman plasmones, se están excitando solo en la dirección. Se parece mucho a un molino, que es lo que decimos siempre. Entonces, en esta dirección no hay excitación de ondas y en esta sí, porque las cargas están girando en esta dirección. Tras los resultados obtenidos, el equipo de científicos trabaja en desarrollar sus posibles aplicaciones en campos como la nanofotónica y la óptica cuántica, así como en sistemas de imagen. Los resultados de la investigación llevada a cabo por científicos de la Universidad Politécnica de Valencia han sido publicados en la prestigiosa revista Science. Con ellos hablamos hoy en Politécnica Tal Cual para conocer todos los detalles de la investigación. Alejandro, Paco, bienvenidos a UPV Televisión. Bueno, hola. Contarnos, venís a hablar de este nuevo método, esta nueva forma que habéis desarrollado para controlar la dirección de propagación de la luz guiada. Antes de que nos expliquéis cómo lo habéis conseguido, cuál es este nuevo método, explicarnos por qué es importante, por qué aplicaciones tiene poder controlar la dirección de la luz. Empieza tú, venga. ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, cuando controlamos la dirección de la luz, la dirección de propagación de la luz guiada en este caso, lo que somos capaces de dirigir es hacia dónde la enviamos, hacia qué dirección espacial enviamos esa luz. Entonces, por ejemplo, la aplicación más inmediata que tiene es para realizar conmutadores ópticos, para redes ópticas, en el cual nosotros somos capaces de decir a la luz que esa luz puede contener información hacia qué dirección tiene que ir. Y esos, por ejemplo, esos conmutadores ópticos podrían sustituir y deberían sustituir en el futuro a los conmutadores electrónicos que se usan ahora mismo en la internet que conocemos. Entonces, uh-huh. Por ejemplo, sería una aplicación muy, muy inmediata de lo que hemos desarrollado. Uh-huh. ¿Y cómo lo habéis conseguido? ¿De qué manera? Decís que el método que habéis desarrollado es muy sencillo, que parece mentira que todavía no se hubiese descubierto hasta ahora, ¿no? Fue probando cosas en un... Esto se desarrolló mayoritariamente en una estancia en King's College, que estaba en Londres. Y entonces estaba trabajando en otra cosa, pero la simulación era muy lenta, entonces pues programé un programita sencillo para intentar acelerarla, y entonces era muy fácil hacer los cálculos porque era algo, un método casi analítico, eso significa que al ser matemático es muy rápido. Y entonces pues estaba probando cosas y entonces me di cuenta de un efecto, eso de unidireccionalidad, que me sorprendió al principio. Dije, uy, esto qué curioso. Probé distintos casos, vi que salía para muchos casos, que cuando haces girar un dipolo, que es como se llaman cuando dos cargas opuestas giran, cerca de una guía de onda, pues la propagación de luz en esa guía va solo una dirección. Y eso fue sorprendente, y de hecho yo creía que se conocería en algún libro. Dije, esto a ver en qué libro estará. Y busqué, no lo veía, y entonces fui al que allí estaba dirigiendo el grupo, que es Anatoly Zayat. Dije, esto, y le enseñé la simulación que había hecho con las matemáticas analíticas, y dijo, esto, yo creo que esto no se conoce. Y entonces a partir de ahí pues lo estudiamos en profundidad. Sí, yo recuerdo que a mí también me lo comentó y también pensaba, bueno, una cosa tan sencilla, yo pensaba que era algo que se sabía desde hace siglos. O sea, que yo no lo sabía, pero que pensaba, es algo tan sencillo, debe haber salido antes, y luego hablas con otro, yo tampoco lo sabía, sí, pues resulta que es algo tan sorprendente al final. Uh-huh. Es una cosa parecida, decís, al funcionamiento del molino de agua, ¿no? Sería la aplicación en la fotónica. Pues para entender un poco lo que pasa es que normalmente un dipolo, que son dos cargas opuestas vibrando, se conoce que si lo acercas a una guía de onda excita ondas en todas direcciones, igual que decimos una piedra excita ondas en el agua cuando la tiras. Pero resulta que si esas cargas opuestas están girando en círculos, pues hace que las guías, o sea, que las ondas se exciten solo en una dirección, como si esos círculos fueran un molino empujando agua solo en una dirección. Y si cambias la dirección de rotación, cambia la dirección en la que van las ondas. Uh-huh. Entonces eso, por eso es la analogía del molino. Tengo aquí, lo habéis estudiado
con ondas guiadas sobre planos metálicos, pero que sería también aplicable a otros tipos de sistemas y tecnologías fotónicas, ¿no? ¿Qué campos abre dentro de la fotónica? ¿Qué posibilidades abre este descubrimiento? Sí, la verdad es que en el artículo que hemos publicado se demuestra para un plano metálico, porque bueno, por las facilidades de fabricación y de medida que tenían en el grupo de Londres donde estaba Paco, pues era más sencillo así, pero es extensible a cualquier tipo de guía, una guía fotónica, una fibra óptica, por ejemplo, que es el caso a lo mejor que más conoce la gente, incluso a cualquier otro intervalo de frecuencia, podría utilizarse, por ejemplo, para microondas o en frecuencias más bajas para ser aplicado en antenas y tecnologías de ese tipo. Como es un descubrimiento tan básico, pues la aplicabilidad iría mucho más allá de fotónica, iría pues a cualquier tipo de sistema que utilice ondas electromagnéticas. Uh-huh. Alejandro, ya nos apuntabas algunas aplicaciones directas, prácticas, pero bueno, para que nos hagamos una idea de que luego en cosas un poco cotidianas, ¿para qué se utilizaría esta forma de direccionar la luz guiada? Pues como ha dicho Alejandro al principio, en enrutado, que sería por ejemplo el router de casa es un ejemplo. Uh-huh. Entonces, si tú quieres que una información vaya a una dirección o a otra, pues utilizando la polarización de una luz puedes hacer que se excite una guía en una dirección o otra. Luego, la cosa con este descubrimiento es que al ser tan fundamental aún está lejos de las aplicaciones prácticas inmediatas, pero se pueden ocurrir cosas. Por ejemplo, si le das la vuelta a la idea, que es que con una onda por una guía las cargas giren en lugar del revés, que se puede hacer porque hay reciprocidad, todas esas cargas que giran pueden emitir polarización circular de luz, que se llama, una luz polarizada circularmente. Y por ejemplo, entonces podrías hacer que una misma antena estuviera emitiendo las dos polarizaciones circulares a la vez si la alimentas en las dos direcciones de la guía. Y eso, por ejemplo, uno de los casos que se nos ocurrió, pues hay algunas tecnologías 3D, aunque no son las que se usan ahora, pero que utilizan las dos polarizaciones circulares de la luz para hacer llegar una imagen distinta a cada ojo. Entonces, pues con eso se nos podría ocurrir, así muy a largo plazo, algún tipo de píxel en una televisión 3D que esté emitiendo las dos polarizaciones a la vez, simplemente alimentándola con dos guías en dos direcciones distintas. Uh-huh. Y que sirviese para hacerse un sistema de televisión 3D así, uh-huh, más sencillo, más compacto que los actuales. Para sí. Hacerlos una aplicación. Habría a largo que estudiarlo, plazo, si sería más barato, pero eso sería estudiarlo. Uh-huh. Imagino que ya si no pensabais ni siquiera que alguien no hubiese pensado en esto, en aquel momento pensar que esto estaría publicado hoy en Science, me imagino que ni de lejos, ¿no? Pues yo por mi parte no lo esperaba, ¿no? Yo tampoco, porque era tan... Pero bueno, sobre todo, bueno, primero fue como hizo Paco el desarrollo teórico y era tan interesante, ya vimos que tenía potencial. Cuando se hizo todas las medidas experimentales y ves que las medidas encajan con la totalmente, pues con la idea, con las simulaciones, con la teoría, con todo, ves que tienes algo muy fuerte y como es tan innovador, pues la idea es intentarlo en una de las, probablemente la revista científica más importante. Luego siempre para que tengas un poco de suerte, que lo sepas escribir un buen manuscrito, que le guste al editor, que vea que tiene potencial, y pues al final se ha conseguido y ha sido, pues la verdad, un hito y bueno, estamos contentos, ¿no? Muy contentos de haberlo conseguido. Y tal como lo ha explicado Paco, parece como si haya sido una cosa así, pero me imagino que esto habéis estado mucho tiempo detrás, ¿no? Trabajando, claro, y viendo qué posibilidades había. De hecho, pues para hacerlo, los pasos previos a que pudiera yo hacer este cálculo, pues me costó bastante tiempo hacer ese programa, que era un programa rápido para calcular comportamiento de ondas electromagnéticas cerca de planos. Entonces eso fue un esfuerzo anterior. Luego, una vez vimos el efecto, pues estudiarlo, entenderlo, saber cómo explicarlo, y el experimento, por supuesto, también mucho trabajo. Allí. Sí, luego también urgencias, porque cuando descubres algo así también ya empiezas a ser suspicaz y ya dices, oye, a ver si se le va a ocurrir a otro, a ver si otra gente está... También lo comentas con gente, uh-huh, del campo y tal, y empiezas a pensar a ver si me lo van a copiar, esto y lo otro. Entonces también lo que fue bastante rápido fue luego el proceso de escritura, uh-huh, de tras tener los resultados, porque te encuentras con algo así tan tan potente que lo que quieres es rápidamente enviarlo a publicar para que salga cuanto antes a la luz. Uh-huh. Y antes estabais trabajando ya en otros sistemas para esta, pues bueno, que tuviese el mismo objetivo, pero estabais trabajando en otras líneas. Pues para este objetivo en concreto no. Uh-huh. Esto fue como algo que surgió, uh-huh, pero bueno, sí que estábamos trabajando en sistemas con dipolo, o sea,
las herramientas matemáticas son las mismas que las que estábamos utilizando. Uh-huh. Entonces esto fue un descubrimiento. Sí, hay veces que cuando investigas, pues... Que de repente te viene hecha y te viene la oportunidad, ¿no? De hecho, normalmente las cosas más importantes salen así. Uh-huh. Estás investigando en una cosa y se te ocurre otra así, no sé, lateralmente, por decirlo así. Uh-huh. Les pasó lo del grafeno, pues, a nosotros no tan importante, pero bueno, una cosa parecida. ¿Y el próximo reto cuál es? ¿El próximo reto? Pues estamos pensando qué podemos hacer con esta nueva idea. Y probablemente, bueno, ya hemos escrito ya un artículo, no sé si habría que hablar mucho de él, pero... No, lo que hemos intentado, si el grupo donde se hizo en Londres, donde se hicieron los experimentos, era un grupo que trabajaba en plasmónica y trabajan sobre superficies metálicas, y aquí en los laboratorios, en la sala de fabricación del Centro de Tecnología Nanofotónica, pues trabajamos más bien con guías dieléctricas en silicio. Entonces lo que estamos intentando hacer es conseguir resultados equivalentes, similares para tecnología de silicio. Uh-huh. Y a ver cómo podría ser la aplicación y qué resultados nos puede dar en ese tipo de tecnología, y eso es en lo que estamos ahora. En lo que estáis ahora. Pues nada, esperamos que tengáis muchísimo éxito, enhorabuena por esta publicación y muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. A los espectadores también, como siempre, gracias por habernos acompañado y nos vemos aquí en el próximo Politécnica Tal Cual.